agradecer y felicitar a los coordinadores distritales, tanto de Chilete como de Tembladera. Y por su intermedio, hago extensivo mi saludo al representante de la Federación de Fútbol en la región Cajamarca. Este programa, como decía nuestro profesor Guarniz, nació hace muchos años y que hoy se cristaliza y se hace realidad en nuestro distrito. Este no es cualquier torneo, no es un encuentro de fútbol entre amigos. Este es un programa que viene a formar talentos, que tiene sus bases legales y que tiene un formalismo. Así que hoy es una competencia real, formal, en la que están involucrados delegaciones de Tembladera, Chilete y aledañas. Y la formación y la construcción de nuestro estadio. Desde el profesor Luis Nicera Murillo, el señor Marco Basto, el ingeniero Arturo Plasencia, el exalcalde Alex Altamirano, hasta hoy nosotros que seguimos contribuyendo para que se mantenga de esta forma nuestro estadio. Porque esto también demanda de un alto costo de tiempo, dinero y trabajo. Por ello pido que siempre lo cuidemos, lo conservemos, porque es nuestro, es de nuestro pueblo, y que aquí vamos a ver alentar a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Queridos conciudadanos, bienvenidos a nuestro pueblo, a nuestro distrito, y doy por aperturado este torneo Creciendo con el Fútbol. Muchas gracias a todos. De esta manera, señores, se ha aperturado este campeonato, este torneo descentralizado de menores entre Chilete, Tembladera, Quintén y Paipai, aquí en el Estadio Municipal de Chilete, señores, entre ambas academias de fútbol de menores en las categorías 6, 8, 10 y 12 años de edad.